Bienvenidos a nuestro Detrás de Cámaras Viajando sobre Arrugas. A través de este espacio, deseamos compartir con ustedes el proceso que hemos desarrollado para la creación de nuestra producción sonora. El Club Escolar Audiovisual Artesano de Sueños Normalistas se crea a través de convocatoria realizada en la Escuela Normal Superior de Socha en el mes de mayo, donde a través de las redes sociales se invita a la comunidad educativa a ser partícipes de esta valiosa asociación. A esta convocatoria dieron respuesta a varios semilleros, dentro de los cuales destacamos el grupo de FESCOL, integrado por 12 miembros, entre profesores, estudiantes y padres de familia. A partir de la conformación del club, se organizó un grupo de WhatsApp del grupo FESCOL y se inició el proceso de forma virtual. La primera reunión se realizó en junio, donde se organizaron diferentes etapas del proceso, conformación del equipo de producción. Se eligió la categoría podcast o serie radial para dar continuidad al trabajo desarrollado en el año anterior, tomando el radioteatro como una estrategia para motivar la imaginación de nuestros oyentes. Compartamos acá, profe, porque pues, hicimos la investigación cada uno. Puede ser. Pues ya me mandemos. Listo. El objetivo de nuestro producto es dar a conocer vivencias reales de la familia normalista en tiempos de estudio en casa. Para iniciar, se realizó un proceso de investigación por equipos de 2 y 3 integrantes cada uno, donde se subdividieron algunos temas de convivencia familiar y estudio en casa. El tiempo de investigación se realizó durante el mes de junio, a la par asistiendo a los talleres virtuales de FESCOL. Adicional a lo anterior, se realizó indagación de formatos, características y técnicas de producción audiovisuales. Terminado el periodo de investigación, se continuó de forma virtual con la socialización de resultados, los cuales se obtuvieron de aplicar encuestas a profesores, estudiantes y padres de familia de la institución, en temas como pros y contras del estudio en casa, convivencia familiar y métodos de estudio. Encuestas a familiares que se encuentran en diferentes niveles de educación desde básica hasta universitaria sobre los aspectos positivos y negativos del estudio en casa, guías, recursos, manejo del tiempo, aspectos a mejorar y el aprendizaje personal. Entrevistas a comisarios de familia de Socha y Paz de Río en el tema de violencia intrafamiliar vía telefónica. Encuestas a orientadores escolares en temas de convivencia familiar a través de formularios Google. Entrevistas a comerciantes y vecinos del sector rural. Lectura de artículos especializados en temas como convivencia con la naturaleza y violencia intrafamiliar a nivel de Colombia. Luego de analizar los resultados de la investigación, se decide realizar guión para radioteatro de 5 episodios narrados en el futuro, a través de un programa radial llamado Viajando sobre Arrugas, donde pasados 30 años, los más adultos que vivieron la pandemia narran los hechos ocurridos a las nuevas generaciones. Los escenarios principales son un aula de clase y la vivienda de los abuelos. Con la información obtenida después de aplicar las encuestas, elaboramos los guiones. En este caso fueron 5 episodios en el cual nos hicimos en grupos y utilizamos la herramienta de WhatsApp, pues la más principal. Otra fue la de Word, entre otras, para como rotarnos, trasladar la información para hacer sus respectivas correcciones. Queridos internautas 2050, una emisión más de nuestro programa Viajando sobre Arrugas. Su espacio de radial que nos lleva al pasado, recordando sucesos que han marcado nuestra historia. Debido a la contingencia que se vive actualmente, cada integrante graba desde su hogar. Los factores a tener en cuenta son tener un espacio libre de ruido, contar con suficiente carga en el dispositivo, hacer un uso correcto de los auriculares y, lo más importante, hacer cada intervención con la mayor credibilidad posible. Para la grabación de estos podcasts utilizamos varios equipos que ganamos el año pasado en la premiación de FESCOL. Y para la parte de edición de los podcasts estuvimos utilizando Adobe Audition. También existieron algunos casos en los que no se pudo venir a grabar y cada persona grabó desde su casa. Las dificultades que tuve durante el proceso son básicamente solo una, y es el hecho de que no pude asistir a todas las reuniones que tuvimos por Meet, porque bueno, yo soy una parte rural de Socha y bueno, acá no hay mucha conexión a internet. Y de FESCOL le he aprendido muchísimas cosas. Una de ellas es la importancia de la dedicación que debemos tener al participar en este proyecto.